Yo quería que me ames, que me ames como sea. Y aprendí a hacer el hechizo. Tomé un deseo tuyo y lo até con uno mío. Como un beso encadenado a un secreto sumergido. El presente no es parte del tiempo. El presente no es parte del tiempo. El presente no es parte del tiempo. Magia exista, pero nunca se confirma. Y de pronto nos hallamos juntos en aquel abismo. Vos caíste sobre mí como un fuego sobre un leño prendido. El presente no es parte para el tiempo. El presente no es parte del tiempo. El presente no es parte del tiempo.
comencé a tocar la guitarra española a los 9 años y nunca la dejé. Siempre fue mi instrumento más cercano. Y luego comencé a trabajar como sonidista, ya también de muy joven. Muchos años haciendo dirección de sonido de espectáculos, diseño de sonido, y comencé también a hacer música para espectáculos. Y así empecé a juntar mi pasión por la guitarra y también la otra parte de sonidista, ¿no?, que estaban separadas. En un momento se empezaron a juntar y empezaron a nacer mis instrumentos, ¿no?, que son un poco una combinación de esas cosas. A mis 16 años empecé a hacer canciones y fue como mi primer expresión mía, ¿no?, auténtica, que de alguna manera me salvó la vida siempre y me mantuvo haciendo algo ahí, ¿no?, trabajando en la composición, en las letras. Y bueno, estudié música con maestros diferentes, escuchando distintas cosas, un poquito de una cosa, un poquito de otra, ¿no? Let's dance, put on your red shoes and dance the blues. Let's dance with the song they're playing on the radio. Let's wave while colors lights up your face. Let's wave, sway through the crowd to the empty space. For fear your grace should fall. For fear tonight is all. You can look into my eyes. Under the moonlight, the serious moonlight. Under the moonlight, the serious moonlight. If you say run, I run with you. If you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Inspiración, las instalaciones o de las ideas tienen más que ver quizá con escuelas de filosofía que me gustan y me inspiran y me hacen pensar y me hacen relacionar cosas de formas diferentes. Siento que sobre todo hay un
en el diseño para mí hay un placer en juntar cosas diferentes. La astrología, la filosofía de Pitágoras, el I Ching, son lenguajes simbólicos, ¿no? Hablan de sistemas de geométricos que contienen una lógica, una sabiduría en sí mismo, ¿no? El oráculo de Dardos está hecho con una selección de frases que hice de I Ching, el oráculo chino que tiene la sabiduría de Lao Tse y de Confucio, quizás los dos grandes maestros de la China antigua. Y bueno, lo combiné con tiro al blanco. En sí funciona como un random, no tiene que ver con el punto, pero justamente eso es lo lindo, esa ilusión de, o esa actitud que igual está de ir al centro, aunque no importa el centro. 49. A revolução. Há que recorrer à revolução só quando já não existe outra saída. Mas é necessário estar livre por completo de objetivos egoístas. Cada vez mais sinto que isso tem que estar ao serviço de juntar a gente em algo criativo, coletivo, não? Em esta época me parece que é muito necessário também, porque temos YouTube e temos tantos concertos, tantos filmes, ¿no? Tanta cosa en la que somos pasivos, estamos ahí consumiendo, ¿no? Hay un mercado del consumo del arte también, que no es que esté mal para nada, porque hay cosas maravillosas, pero cada vez nos pide más el encuentro completo, el encuentro real de todos como creadores. Lo que la música aporta a la danza es bastante conocida, pero lo que puede aportar hacer música desde la danza, danzando, me parece muy interesante porque sucede otro tipo de expresividad cuando el cuerpo está en acción y cuando el cuerpo está en ese placer del movimiento, de la energía. Se confunde con la suerte, o hay algo más que nos susurra suavemente. De alguna forma renacerá antes del último día, cuando podamos vernos en el medio de la sombra y la luz. Sombra y la luz, en el medio de la sombra y la luz.
7 millones de pasos desde el fondo de mi pensamiento. Fui tan ingenuo, fui tan ingenuo. Sabiendo cómo prende un fuego en cualquier momento, esta canción se autodestruirá. Esa guitarra, la changotarra, es el primer instrumento que diseñé. Y de alguna manera es una caja de producción donde puedo hacer loops, grabar, producir electrónica y, por supuesto, tocar guitarra, cantar, todo. La historia más fuerte que compartimos juntos. Estuvimos en el medio de un tiroteo en México. Yo estaba en el escenario afinando la guitarra y hubo un tiroteo al lado mío. Así que quedamos la guitarra y yo con sangre y al borde del escenario, así, al borde de caerse. Pero bueno, fue como un acto de protección así atrás del instrumento, lo cual de alguna manera es muy simbólico, ¿no? Porque más allá de la carrera que cada uno haga, de ganar o no dinero, de tener o no gente que te escucha, es esa protección, la música, ¿no? Esa protección, el arte que nos cuida, nos sostiene, nos ayuda en los momentos de soledad, de tristeza, de lo que fuera, ¿no? Así que para mí eso fue muy simbólico, ¿no? Como me abracé a la guitarra en ese momento y sobrevivimos. Thank you.
Bueno, en muchas de estas instalaciones, que son para mí juegos, casi más que instalaciones, nacieron aquí en Vic, para el Festival Vaga, que es el festival de Beatnik, el sello discográfico de la casa. Así que bueno, muy, muy feliz de haber hecho ese proceso y poder estar presentando estas cosas hoy. How do you have a change? Just my curiosity.